El Americano de Desarrollo, el BID, ha autorizado dos créditos a favor de Guatemala. Los fondos están destinados al sector justicia para áreas protegidas. Mire, son 30 millones específicamente para el sector justicia y 22 millones de dólares para el registro catastral, o sea, para el RIC. O sea, son 52 millones de dólares. ¿Cuándo los desembolsos? Estos desembolsos estarían previstos para enero del año entrante, en el inicio de los mismos, que no se desembolsa de una vez los recursos, sino que de acuerdo a la programación que se estableció en los contratos de préstamo, y será el nuevo gobierno que nos ejecutará dentro del presupuesto de ingresos y egresos del año entrante, ¿no? ¿El modo de su pago? Ajá. ¿Cómo? Eso ingresa al fondo común a través de los desembolsos hechos por los organismos, y lo que se hace en el Ministerio de Finanzas es destinar las fuentes de financiamiento hacia las entidades que son las recipiendarias, en este caso a las entidades del sector justicia, que hay una instancia coordinadora del sector justicia que lo va a recibir, y en el caso del RIC, de conformidad con lo que está establecido en la distribución analítica del presupuesto para el año 2012.